This pandemic has highlighted to the world what we have all known for decades, the true relevance of a robust and resilient mobile networks. Now, the whole world depends on the mobile industry to continue shaping and building change with determination and conscience, and propelling digital advancement for a better future. Bienvenidos al último día de Stripe Latam. El foco del día de hoy es el futuro. ¿Qué nuevas tecnologías van a formar parte del ecosistema de telecom en los próximos años, creando servicios para comunidades? Vamos a escuchar hoy a empresas como ZTE, AT&T México, Ualá y TIM Brasil. Quisiera entonces introducir a San Jianpeng, Senior Vice President de Global Marketing de ZTE. Adelante, por favor. I'm James Zhang, in charge of Global Marketing at ZTE. Today, let's talk about some hot topic, that is digital transformation. The essence of digital transformation is to utilize digital technology to improve the efficiency and the performance of physical world and human society with the latest technology. Today, we could detect, process, and respond to the physical world much faster than ever. This is essentially the core value of digital transformation and why everyone is looking forward to its success. 5G is a key enabler for digital transformation, for sure. 5G is not only connecting people, but also connecting Internet of Everything. ZTE has been working with world-leading operators and more than 500 industrial partners in applying 5G technologies in various digital transformation applications. We would like to take this opportunity to share with you our views, our practice in digital transformation. This year is a challenging year for the whole world due to COVID-19 pandemic. According to a report from UN, Latin America is one of the most seriously hit regions from social and economic point of view. However, the good news is that speedy recovery is expected from next year onwards, as shown in this chart from IMF. Also on the upside is that situation caused by the pandemic, such as lockdown and social distance, actually boosted the demand on digital transformation. New service based on latest technology, such as remote working, remote learning, remote healthcare, etc., are in high demand and very likely will be part of new normal. This will change the way of people's communication permanently. In the long term, digital transformation is gaining its pace in Latin America and will contribute more and more to the economic growth. It is expected that 3.3 trillion worth of economic output will be generated by digital transformation with new technology such as 5G for Latin America from now until year 2035. And at the same time, another 9 trillion worth of economic gain can be expected from improvement on
productivity. Let's zoom into the digital transformation in the telecom industry. Telcos around the world have been facing huge barriers and challenges in the process of pursuing their dream of digital transformation. In general, such challenges are mainly from three aspects: network capability, business operation model, and mindset. On the aspect of network capability, we already know that with the leap from 3G to 4G, many digitalization functions can be deployed in today's 4G network. However, there is still a long way to go to reach the level of what we call digital transformation. This is caused by the limitation of 4G network, such as it is still complex, rigid network with inaccurate pipeline resources and so on. With 5G coming in the new future, particularly with 5G integrated with other new technologies such as AI, cloud, IoT, big data, etc., we can expect we have network capabilities to support a real digital transformation. On the aspect of business operation model, even with the network capabilities in place, it is still a big challenge for telcos to make fundamental changes on it. To solve the existing issues such as unlimited tariff, pipeline business dominance, fragmented demands, and uncertainty from the vertical industries, which is a complicated new domain for telecoms, in which they put a lot of hope for their digital transformation. With new technologies we mentioned above in place, technically, we can support many new sources on business innovation. However, telecoms are still trying to learn how to build a successful business model in the 4G plus 5G era. That may demand quite some mindset change as well. One way, of course, is to bring in new tenants into the telecom industry. The other, maybe more fundamentally, is for us who have been in this industry to renew some of our mindsets. Even with the challenges still in place, nevertheless, the telecom industry as a whole has been making significant progress in digital transformation. Recently, with the COVID-19 pandemic in place, we see more demands on the transformation of communications, and we see more progress on the industry's digital transformation. Here, we would like to share what we have been doing in recent years in ZTE as an example of digital transformation on the corporate level. With our technical competence on network and cloud solutions, we have achieved the first stage of our own digital transformation, making ZTE a cloud-based corporation. We have moved our business operation, including R&D, production, and logistics, to a fully integrated real-time cloud-based platform. What you see here is centralized real-time overview of our R&D system, our production system, and our logistics system. With this cloud-based system in place, overall, our R&D efficiency improved significantly, with the manpower reduced by 40%. Our production efficiency increased by 30%, our logistics time cycle reduced by 8%, and the average go-live timeline of our new products reduced from weeks to days. Of course, ZTE's mission is not to limit such digital transformation solutions to our own usage. This is just an example of what can be done with the technologies we develop for our customers. Our mission is to support our customers to modernize their networks and systems to be successful in their digital transformation. According to Gartner's research, for traditional telecoms, the four focus areas to achieve digital transformation are new service introduction, operation efficiency improvement, management and culture transformation,
and customer acquirement. And there are 8 key factors need to be addressed for these 4 areas. ZTE solutions are particularly capable to support telcos on the top 3 key factors, namely new digital products, new business model, and network transformation. Our solution can help on other areas and key factors as well. Take China Mobile as an example case. China Mobile takes 5G network rollout as a strategic step to boost its overall digital transformation. They designed the 5G Plus strategy to enhance the end-to-end network capability with 5G Plus as the latest digital technologies, including AI, cloud, big data, edge computing, and so on. With a long in-depth cooperation with China Mobile, ZTE has been supporting China Mobile's 5G Plus strategy implementation to the in-depth level of joint development of many solutions, both on the network side and on the application side, to support the full integration of the network and the applications. Particularly for applications in vertical industries, ZTE developed solutions to integrate vertical industries' fragmented demands into network's capability on the middleware integration layer. The middleware integration solution or enable engines use the latest technologies and customized to support different requirements from different type of vertical industry applications, such as video, industrial IoT, robot AI, location-based applications, end-to-end security, and so on. One important part of digitalization, also an important part of today's network modernization, is moving both network capabilities and service to the cloud. ZTE's latest development on the cloud solution is what we call distributed precise cloud solution. This solution is a leap forward on top of the commonly used cloud solutions today. Without going into the technical details, what we achieved by this solution is that we make the cloud to be formed on demand, and we assign network resources and capabilities to support such clouds in a real-time, dynamic manner. As a result, we can achieve the real network cloud strategy, make service cloud and network the 3 layers fully integrated. So this end-to-end solution can significantly improve the network efficiency and the cost efficiency. Can also help to solve some of the biggest challenges on 5G vertical industry applications, such as end-to-end security and end-to-end SLA. Ladies and gentlemen, Latin America is an important market in the world, and it is one of the most potential growth engines for long term. With 5G coming soon, we are very confident we will see huge progress in Latin America on digital transformation. We, ZTE, are eager to participate in this great progress. With our core competencies on technology and innovation, with our contribution on value creation to our customers and partners. Together, let's embrace the exciting digital future. Thank you. Thank you, Mr. Zhang Jianpeng, Senior Vice President of Global Marketing at ZTE. Good morning. My name is Alejandro Adamowicz. I am the Regional Strategy and Technology Director at GSMA LATAM. And this is a great pleasure for me to introduce Mr. Pietro Labriola, CEO of TIM Brasil. Welcome, Mr. Labriola, and thank you for joining us today in our GSMA Thrive event. Thank you, Alejandro. Como se forma aqui no Brasil? Muito obrigado. Ok, muito obrigado por participar do nosso evento. I will switch back to English.
If we look at the GSMA landscape globally, with over 100 launch and networks worldwide, and with operators that are taking different approaches. Some of them are focusing on services to individuals, like the case of South Korea or some other East Asian countries. But other operators are offering also service more tailored to specific needs for several industries, like in Europe. What is your view about the first step for 5G in LATAM? Do you think individuals, businesses, which will be the main target, or do you believe there will be a mix of both? Yes, sometimes when we try to understand what could be our future, looking at benchmark, we forget that each country today have some specific characteristic. What they see for LATAM and mainly for Brazil, because I think that I know how to speak about Brazil, is that perhaps it will be a mix of the two approach. Let's try to explain better what I mean. 5G, differently from 4G, it's foreseen much more as a business that can be approached by a B2B2C approach. So the telco player will sell infrastructure to other company that will sell directly to the customer. So the benefits that will come and arise from 5G will be delivered to the end user customer mainly through other industry. Everybody are talking about distance learning, telemedicine, or self-driving cars. This is something that we will not sell as a telco player. We have to build infrastructure to allow to other industry to build on that the solution. But in the meantime, there are few use cases that could be sold by the telco player directly to the customer in an approach that is the traditional B2C, business to consumer. Is the case of fixed wireless access. That will be something that we will sell, commercialize, and deliver to the market. Then, on the traditional mobile, for sure we will sell 5G for the customer, but I mean to say that today with 4G, you are able to watch any kind of movies, Netflix, Amazon, Prime Video, or whatever. You are used to use Teams, so it doesn't change a lot in your customer experience that with the actual network is already a really good experience. Very interesting your view. Many industry analysts say that one of the key factors of success for 5G will rely on the existence of a strong ecosystem. And you named that B2B2C that will be some of the main models for this. This also include all other elements apart from connectivity from other companies from the broader ecosystem, like application providers, cloud services, AI, artificial intelligence provider, just to mention a few. Do you agree on this view? What is TIM's approach to potential cooperation with other companies in the value chain for 5G? Sure. Again, when you look at Brazil, you are looking at the country. We used to say that Brazil is a country, but Brazil is not a country, it's a continent. It's big like Europe. So we discuss the Brazilian approach, while in Europe we discuss about the Belgium approach, the Italian approach, the Sweden approach. Why I'm telling that? Because we have to look to cooperation on two different sides. The first one is intra-operators, intra-market. What I mean? That to cover a so large and wide continent as Brazil, it's important to leverage also on the network sharing. That could be at the fiber level, at the tower level, or in the area where the return on investment by a single player should be negative. And this is a trend that in Brazil is going to be more and more developed. I want to remember that we already signed an agreement with Vivo for the network sharing on 4G. And I think that this model
always with the maximum respect for the rules that will be defined by the national watchdog Anatel, could be an important element. The second is the relationship and the cooperation intersector with other sectors. We believe a lot on that, and for this reason, we already started in two segments, in two industries that are the agribusiness vertical and the car vertical, signing agreement with the main player. In the agribusiness, we are the leader on the 4G narrowband, on the narrowband LTE to cover the country. And now we are also the leader that is driving the creation of a marketplace where customers can find an end-to-end solution. Now we have signed an agreement with Fiat Chrysler and will be the exclusive supplier for Fiat Chrysler, or better, the exclusive partner for Fiat Chrysler Auto for the in-car connectivity. This is a first step. We are discussing with Fiat Chrysler to understand what we can add. So we are preparing the ground field exactly to allow to work intra-segment and inter-segment. 5G will be a challenge for all the different countries in the world to understand that cooperation will be a key element for the success of this new technological wave. Yes, I agree with you that cooperation is key for the 5G success. I would like to understand your experience so far, because in 2019 launched a series of trials with different vendors and different applications in several cities all over Brazil. And more recently, you started new 5G services in selected cities using dynamic spectrum sharing before the spectrum bid that is likely to happen next year. Can you please share with us some of the key takeaways from those experiences so far? Yeah, sure. We start. It's important to explain that the first phase that we did it in 2019 was exactly with the frequencies of the so-called, let me say, real 5G. Because once you called 5G, 5G DSS, exactly the fact that you put DSS as an acronym after 5G, it means that it is something different from 5G. The fact that on the 5G DSS, you use the 4G latencies, it means that it's not the real 5G. Because in the real 5G, one of the key killer element will be the latency that will be by far lower. And this is exactly what we are experiencing. If you want an increase of the download in some area, 5G DSS compared with the traditional 4G with high-end frequencies, for sure is an improvement. But when you start to compare 5G DSS with the 4.5G in specific area, the improvement is not so big. While if you experiment 5G on 3.5, you can experience a throughput that is much higher, but at the same time, a latency that changes a lot. And why this latency, it's important? Because it will be one of the key elements to open to new business model that as are today cannot be implemented. So it's not just increase the level of speed on download that will be the key factor. This is the lessons learned from the test that we're experimenting in the last year. Interesting to know your thoughts on this. You mentioned in some minutes ago that, of course, it is not a secret that Brazil is not only the biggest market in Latin America, it's comparable with Europe or some parts of Europe. But another factor interesting is that Brazil has also a very diversified economy, covering most of the verticals that are targets for 5G applications, at least in theory. You have mentioned something, but I am interested in your opinion on which will be those verticals that will be the most relevant for Brazil, at least for the first years of after the launch of full 5G services.
I think for sure that there are the agribusiness that is one of the drivers of the Brazilian growth in the GDP will be one of the first areas that will move to increase productivity through the use of this kind of technology. Then there are other couple of areas that could have interesting development, as I was mentioning, security, distance learning, and health. But I like to use this kind of example to explain which should be our future in the 5G. We are building a platform that will habilitate further business model. It's a kind of revolution that can be what's happened several years ago when Apple launched the Apple Store and later Android launched the Android Store. So if we are back 10 years ago, could we think that could be developed so many applications in so many industries that we couldn't imagine? I think that the same will be for 5G. Now we are planning that agriculture or manufacturing car could be key industries. But exactly as happened 10 years ago, when it was launched, one of the first applications was music. But nowadays, music is not the key application in the Android and Google Store. You can see a lot of things that go from health to insurance to banking. So I'm really optimistic, and this is the reason for which we have to build the infrastructure as fast as possible to create this basic element that will allow to further develop new solution and application. And this is the reason for which, as industry, not TIM, but TIM, Vivo, and Claro, and Oi, have always declared that in Brazil, it's much more important to have a 5G network that not a high cost for 5G frequencies. Because usually happens that if you spend a lot of money for the frequencies, then you don't have the money to build infrastructure. And in such a case, for all we discuss, this is much more important to have the infrastructure to create a new economy, new business model, than not the contrary. Thank you. I have one more question related to transformation. We all say that 5G is expected to transform not only the life of people, but also the way business is done in the world, and of course in the region and in Brazil. And this is I can imagine that this is a big challenge for any operator. How is TIM preparing to better serve its customers in this new 5G era? I think that telecommunication is starting to have a new challenge, because in the past, what was important was get new customer. But without wait for the 5G, also in the 4G, it's becoming more and more important the quality of service that we are going to deliver to our customer. The COVID-19 have allowed to everybody to understand how much is mission critical connectivity for our lives. Let's image a lockdown without fixed or mobile connectivity. You should be lost. So this is the first layer. On top of that, 5G will oblige all of us on one side to continue to perform with better quality of service for our customer. And this will be the factor to differentiate an operator from the other. But in the meantime, a mindset change, because 5G will habilitate on one side business case with the traditional B2C approach. On the other side, you will be the habilitator on new business model. What we are doing in our company, for example, is that we are looking to hire experts of other industry. We are hiring people that understand what is the business model of the customer, of our customer that work in the agribusiness. Because if not, if you don't understand their business model, it will be very difficult to cooperate and create value. I'm not saying that that's the truth, but this is our approach, and we think that is the right one.
Thank you very much, Pietro. Time's running out, and thank you for sharing with us your views on this new exciting era of new 5G services. Thank you very much again for joining us today, and we will all stay tuned to the new developments from TIM. Okay, it was a pleasure, and I think that will be an exciting new period with the 5G. Thank you, everybody. Definitely. Well, I want to invite you to the new interview, the following interview with Monica Aspe, who is interim CEO of AT&T Mexico. Good morning. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a la GCMA por esta invitación para acompañarles en este evento. No podemos discutir ya la recuperación económica de los países de América Latina sin incluir una visión estratégica de la transformación digital de nuestras economías. La pandemia por COVID-19 ha creado una disrupción sin precedentes en la economía global y en el comercio mundial, de acuerdo, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio. Nos dice la OMC que la economía global retrocedió 14% en el segundo trimestre del 2020, cuando lo comparamos con el segundo trimestre del año 2019. Este es un cambio profundo en la estructura de las economías. Ahora bien, no todo ha sido negativo. Esta crisis ha generado que el uso de las telecomunicaciones también cambie, acelerando rápidamente la transición a la economía digital. Mientras comenzamos el proceso de recuperación económica, las economías van a depender cada vez más de las tecnologías digitales para impulsar el crecimiento económico. En esta crisis, el sector de las telecomunicaciones ha demostrado ser fundamental para la actividad económica. El COVID-19 no es, por supuesto, la primera pandemia, pero sí es la primera pandemia que vive la humanidad realmente con una robusta infraestructura de telecomunicaciones que permite a quienes estamos conectados enfrentarla y mantener vigentes nuestra productividad laboral y nuestros derechos fundamentales. A pesar del impacto que la caída de la actividad económica por la limitación de la movilidad ha tenido en las operaciones comerciales de las empresas de telecomunicaciones, confiamos en la resiliencia que el sector ha demostrado ante otros choques negativos de la economía en el pasado. Por ejemplo, en el caso de México, desde 2009, nuestro sector ha crecido en promedio 9% todos los años. Esto es 4 veces la tasa de crecimiento promedio de la economía de México. En el primer semestre del 2020, la economía cayó 10% contra el primer semestre del 2019. Y sin embargo, el PIB de las telecomunicaciones creció 7%. Aunque en esta crisis tan particular fueron las redes fijas las que vieron un incremento en su tráfico, mientras que las redes móviles tuvimos una importante baja del tráfico como consecuencia, pues, de una menor movilidad de las personas. Pero gracias a la conectividad, la población y los negocios conectados han podido continuar operando a distancia, incrementando la resiliencia de algunos sectores. Un dato interesante de la OCDE es que la productividad laboral en industrias digitalizadas es más del 60% mayor que la productividad de la economía total. Y esto lo que significa es que son precisamente las industrias más digitalizadas las que están navegando mejor esta profunda crisis. Esto nos posiciona a las telecomunicaciones como un motor de la economía que será crítico en la recuperación económica por los impactos transversales sobre otros sectores. También regresa al centro de las agendas de política pública en el mundo la urgencia de abatir la brecha digital. Conocemos bien en este sector la estimación del Banco Mundial que nos dice que un aumento del 10% en la penetración de banda ancha incrementa el crecimiento del PIB en 1.38% en países de renta media, como México y como gran parte de los países en América Latina. Más importante aún, es esto en una crisis, entender desde la regulación y la política pública el carácter estratégico de las telecomunicaciones. Además, en los próximos años, las innovaciones emergentes, incluyendo por supuesto las redes 5G y los múltiples usos que se van a ir desarrollando, van a acelerar estas tendencias. Y los países que estén dispuestos a aprovechar su potencial verán los mayores beneficios.
La llamada cuarta revolución industrial va a permitir mayores aplicaciones en nuestra actividad productiva y en nuestra vida diaria. Del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el análisis estadístico de datos, la automatización de procesos robóticos, la robótica, el cómputo en la nube, la realidad virtual y la realidad aumentada. Para todo esto, en los próximos años se van a necesitar niveles sin precedente de conectividad que solo nos podrán proporcionar el 5G y la masificación del despliegue de fibra óptica para transportar estas grandes cantidades de datos que van a cursar sobre las redes 5G. 5G puede tener grandes impactos para sectores clave para el desarrollo, como la salud y la educación. Pero hoy hablemos de reactivar las economías y por ello me voy a centrar en la adopción de dispositivos de Internet de las cosas y de otros sensores remotos que permiten a los negocios captar y transmitir enormes cantidades de datos que pueden ser procesados y analizados para hacer ajustes prácticamente en tiempo real. Una verdadera revolución industrial. Todo desde la agricultura, la manufactura, hasta edificios, ciudades inteligentes se van a ver impactados. Por ejemplo, las empresas van a medir y responder a patrones y a fluctuaciones en el uso de recursos y energía casi en tiempo real, lo que hace que las operaciones sean pues mucho más eficientes y rentables. Son realmente muchos los beneficios que se esperan del despliegue de las redes 5G en América Latina y en todo el mundo. En términos de impacto económico, el Foro Económico Mundial espera 13 trillones de dólares en valor económico global al año 2035, de los cuales más del 35% van a ser en el sector de las manufacturas y se van a generar 22 millones de empleos en la cadena de valor global de 5G. Sin embargo, todo despliegue de tecnología requiere de una evaluación del mercado, incluyendo la viabilidad del ambiente económico y regulatorio en los países. La industria de las telecomunicaciones en América Latina se está preparando para desplegar una nueva generación de tecnología móvil, estas redes 5G, y se va a hacer tan pronto como los distintos mercados estén listos, es decir, cuando existan los casos de uso que permitan que los usuarios aprovechen estas redes, porque estas redes requieren enormes inversiones. Cada mercado tiene diferentes tiempos de maduración en cuanto al ciclo de cada tecnología. En el caso de México, de acuerdo con datos del IFT, actualmente el 80% del tráfico de datos en las redes de los operadores móviles se realiza a través de redes 4G, cuando en 2015 el 67% del tráfico de datos se llevaba a cabo sobre redes 3G. En el caso de AT&T en México, el trabajo que estamos haciendo actualmente en nuestra red 4G LTE establece las bases para el futuro de 5G. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en la red habilitando estas tecnologías del futuro. Aceleramos la adopción de 4G en el país, transformando las redes de las dos empresas que adquirimos hace 5 años en una sola red LTE que hoy cubre a cerca de 100 millones de personas. Hemos invertido aproximadamente 10 mil millones de dólares en México en los últimos poco más de 5 años y vamos a continuar invirtiendo con base en las necesidades de los clientes. El nivel preciso de las inversiones, por supuesto, pues responderá a un mejor entorno en términos de competencia y de regulación. Quiero compartir algunas de las condiciones de las que, desde mi punto de vista, va a depender el desarrollo oportuno de redes 5G en América Latina. 1. Generar las condiciones para que los operadores realicen inversiones enormes, pues se necesita espectro, despliegue masivo de fibra óptica y además muchos sitios de antenas. 5G requiere de la instalación de muchos más sitios grandes y pequeñitos que en las generaciones anteriores de tecnologías móviles. Un regulador independiente y técnicamente sólido, la certidumbre para la inversión privada y un ambiente de competencia efectiva, por supuesto, facilitan los casos para llevar a cabo estas enormes inversiones. Número 2. Eliminar las barreras a la entrada derivadas de los altos costos del espectro. El espectro es el principal medio de transmisión para las telecomunicaciones móviles. En el caso de México, el espectro es consistentemente más caro que a nivel internacional.
no basta con poner más espectro, hacerlo disponible en el mercado, sino que hace falta asignarlo a costos que permitan a los distintos operadores habilitar casos financieramente sostenibles para el 5G. Cualquier incremento en los costos de las bandas identificadas para la prestación de servicios 5G, por lo tanto, retrasaría el desarrollo de esta tecnología. Punto número 3. Facilitar el despliegue de infraestructura. Las redes 5G requieren conectar las antenas, muchas, con fibra óptica para facilitar la transmisión de estos grandes volúmenes de datos. En la actualidad, la complejidad y la cantidad de los trámites federales y locales para el despliegue, en lo general en los países de América Latina, pues es enorme y ha encarecido y ha dificultado el despliegue de 4G. En 5G, la simplificación de la tramitología es mucho más importante. La complejidad en los trámites eleva los costos para los desarrolladores, retrasa la implementación de los proyectos de despliegue y esto importa mucho más otra vez en 5G que en 4G. Además, en el caso de México, el mayor porcentaje de fibra está en manos de un solo operador preponderante que pues ha evadido la regulación para no compartirla con sus competidores. La alta concentración en el mercado y la falta de acceso a infraestructura ha hecho más difícil sostener la operación de operadores que compiten en el mercado mexicano con su propia infraestructura. Los mismos operadores que son exitosos en otros mercados no lo han sido en el caso de México. Sin embargo, en AT&T México no estamos para quejarnos, estamos para innovar y para ganar en el mercado. Así es que una iniciativa creativa para enfrentar el reto de la escala en un mercado hiperconcentrado ha sido el acuerdo que firmamos con Telefónica de acceso a capacidad en nuestra red móvil. Este acuerdo fortalece la capacidad de las empresas para competir en un mercado dominado por un jugador. Este acuerdo permite a los clientes de Telefónica tener acceso a las nuevas tecnologías y capacidades que se implementan en la red de acceso de AT&T México. Y para nosotros en AT&T México significa la posibilidad de dar un uso más intensivo a la enorme inversión en infraestructura que hemos hecho en el país. Regresando a 5G. AT&T es líder en 5G a nivel mundial y ya contamos con una cobertura de 5G a nivel nacional en los Estados Unidos. Estamos evaluando continuamente las condiciones en el mercado y habilitaremos 5G en México cuando tales condiciones sean las apropiadas. Nuestra experiencia en la implementación de tecnologías nos dice que si las traemos antes de la maduración del mercado, lo que sucede es que podemos correr el riesgo de encarecer el servicio debido a que son enormes inversiones y realmente a no cambiar la experiencia de los usuarios. Si trajéramos después estas tecnologías, retrasaríamos los usos que los clientes ya desean y están listos para tener. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, en lugar de seguir estrictamente un calendario, es observar muy de cerca el mercado, prepararnos, estar listos y encontrar el momento óptimo para el despliegue. Para terminar, quiero hablar un poco del T-MEC. Una de las ventajas que tiene México en un comparativo con otros países en la región latinoamericana y que da a la economía mexicana una mayor diversificación es su fuerte integración comercial en Norteamérica. Como es sabido, México recién concluyó una actualización del acuerdo de libre comercio que teníamos con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, y pasamos a otro acuerdo comercial, el T-MEC. El éxito del TLCAN fue en sus primeros 20 años, sobre todo de manufactura, y en los últimos 10 años de agroindustria. Ambos sectores van a seguir creciendo y siendo los pilares de la integración de la región. Sin embargo, el futuro del T-MEC estará marcado por el ámbito digital y tecnológico. Es ahí donde va a definirse la competencia global y el crecimiento de los nuevos mercados. Una de las características distintivas del T-MEC con respecto al TLCAN es que fue creado precisamente para la era digital. El hecho de que incluya un capítulo sobre telecomunicaciones y uno sobre comercio electrónico es revelador. El T-MEC es relevante en términos de certidumbre para las inversiones extranjeras en industrias intensivas en capital con largos periodos de recuperación de la inversión. El T-MEC refuerza los esfuerzos de política pública que se llevaron a cabo en las reformas en telecomunicaciones y competencia económica en México en 2003 y 2014.
En este esfuerzo de acercarnos hacia un terreno de juego más parejo, hacia la competencia efectiva y de contar con un regulador técnicamente sólido e independiente. En este sentido, México tiene una gran oportunidad de continuar construyendo marcos de políticas públicas, legales y regulatorios que promuevan el tipo de inversión necesaria para ser un líder mundial en 5G. Esto preparará el camino para que las empresas mexicanas y los consumidores participen activamente en la revolución digital, que será el gran catalizador para la recuperación económica y el crecimiento en los años por venir después de la pandemia. Cierro diciendo que los beneficios de 5G requieren que nos preparemos. Por supuesto, los operadores, pero también el entorno de certidumbre para la inversión, así como las políticas públicas, fiscales y regulatorias, con una visión clara sobre el papel que la transformación digital tendrá en el crecimiento de las economías y en el desarrollo de las sociedades en los próximos años. El futuro viene y nos toca estar listos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. AT&T México es realmente un ejemplo de innovación para la región latinoamericana. Y a continuación vamos a escuchar a Pier Paolo Barbieri, que nos va a presentar la plataforma de Iguala y qué están haciendo para revolucionar el sector de pagos en nuestra región. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Pier Paolo Barbieri. Soy el fundador y CEO de Iguala y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en el evento de GCMA. Es un gran placer para mí poder hablar con todos ustedes sobre el desafío de la inclusión financiera en México y en toda Latinoamérica. La realidad es que nosotros llegamos a México hace 44 días con un sueño, y ese sueño es de poder resolver entre todos el problema de la falta de inclusión financiera. Y la potencial y el potencial de mobile para poder hacerlo es gigantesco. ¿Por qué? Porque vivimos en una región, Latinoamérica, donde más del 50% de todos los adultos, de los hombres y de las mujeres de Latinoamérica, nunca han tenido la posibilidad de tener un medio de pago que no sea el efectivo. Entonces, a media Latinoamérica, por todos estos años, por todas estas décadas, las hemos dejado afuera del sistema financiero. Esto nos presenta un gran problema para nuestras sociedades, sean la sociedad mexicana, como la sociedad argentina, donde nosotros nacimos, como la sociedad brasilera, colombiana, peruana o tantas otras. El problema es que toda esa gente que está fuera del sistema financiero no puede crear un método para tener una historia crediticia. Sin una historia crediticia, tenemos casi el 70 o el 80% de nuestras sociedades latinoamericanas que nunca han tenido acceso a un crédito formal. Y como no tienen acceso al crédito formal, tampoco tienen acceso a métodos de ahorro. Entonces, nosotros tenemos ese problema en todas nuestras sociedades de una manera o de otra. Y el gran potencial para cambiar esto no viene de sucursales físicas, como en algún momento fueron los bancos, y todavía lo son en muchas sociedades latinoamericanas. El potencial de cambiar esto viene del móvil. El móvil se convierte para nosotros en una diferencial para poder incluir financieramente a toda la región. Y lo que nosotros diseñamos desde Iguala, tanto para el mercado argentino como ahora para el mercado mexicano, es una solución integral que use el poder del teléfono celular para liberar a los usuarios y a las usuarias de cualquier lugar físico, para poder romper el ciclo de exclusión y hacer un proyecto de inclusión financiera. Entonces, nosotros desde el celular empezamos con una premisa muy sencilla. Esa premisa es la de una tarjeta y una app para manejar todas tus finanzas personales. Las finanzas personales pasan por muchos lugares, pero nosotros nos focalizamos en resolver las necesidades diarias de las personas. Es por eso que emitimos una tarjeta Global Mastercard, que en México es una tarjeta de débito, en Argentina es una tarjeta prepaid, por diferencias regulatorias. Pero lo que esa tarjeta nos permite es darle a cualquier mexicano o mexicana, cualquier argentino o argentina, la posibilidad de interactuar y transaccionar en cualquier parte del mundo. Estén en Monterrey, estén en Los Ángeles o estén en Tokio. En cualquier lado, online o offline, pueden comprar con esa tarjeta. Y todas sus finanzas se manejan directamente desde la aplicación en sí. Y la aplicación de Iguala está construida para andar tanto en Android como en iOS,
para poder llegar a cualquier persona en la sociedad que la quiera. La registración se hace completamente online y la cuenta universal que vive dentro de la app está disponible para cualquier persona. En Argentina ya tenemos la posibilidad de hacerlo para menores de edad y también para residentes argentinos que no necesariamente sean ciudadanos argentinos. En México lo podemos hacer a partir de los 18 años para cualquier persona, sin límite de cuánto ganen, dónde vivan, cómo vivan o incluso si son ciudadanos no mexicanos que tienen residencia en México. De esa manera podemos hacer una experiencia de onboarding completamente digital que te hace llegar el plástico y el acceso a la app a cualquier lugar en todo México donde tú estés. Y es completamente gratuito. Entonces, de esa manera rompemos la barrera de falta de acceso y le damos una tarjeta para transaccionar online o offline a cualquier persona. Cuando nosotros lanzamos en Argentina, siempre decíamos que la mejor manera de invitar a la gente a transaccionar y liberarse del efectivo y liberarse de las sucursales físicas era darle la posibilidad de transaccionar en el mundo online. Si nosotros pensamos los últimos 10 años hasta ahora, cada vez más de nuestras transacciones, cada vez más de nuestros gastos diarios pasan por servicios online. Antes íbamos al cine, hoy tenemos Netflix. Antes íbamos a comprar discos a la esquina, hoy tenemos una suscripción a Spotify. Y también compramos en Mercado Libre o compramos en Wish.com o necesitamos una tarjeta para ir a comer con nuestros amigos que en muchos restaurantes ya ni siquiera toman efectivo, especialmente en este contexto de la pandemia. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle esta tarjeta y esta cuenta universal a todo el mundo. Pero no nos detenemos ahí. En la cuenta universal nos permite tener acceso a toda esta gente y además darle otros servicios que van hacia la vida diaria de las personas. Y es por eso que nosotros tenemos el orgullo de haber lanzado en México con más de 60 servicios disponibles para pagar directamente desde la cuenta de Ualá. Entonces, tu gas, tu luz, tu teléfono, tu servicio de cable, todas esas cosas se pueden pagar directamente desde la cuenta de Ualá sin tener que ir a ningún lado, sin tener que cobrar ningún fee, sin tener que pagar extra para hacerlo. Y lo mismo ocurre con las recargas de tiempo aire y es muy pertinente a este evento, pero más del 80% de la sociedad mexicana y más del 70% de la sociedad argentina depende de planes prepagos de telefonía para teléfonos y datos. Entonces, lo que nosotros hicimos desde Ualá es construir la habilidad de tomar esos pagos directamente desde Ualá, para que tú no necesites ir a ningún lado para cargar tu cuenta de Telcel o de Movistar o de Claro en Argentina o de Personal. El punto es darle a todo el mundo la habilidad de cargarlo en cualquier lugar donde estén. Y estamos trabajando mucho para que se pueda hacer sin ninguna fricción. Y construimos una experiencia que así lo hace. Es completamente gratis y es completamente abierto. Lo puedes hacer a cualquier hora del día y en cualquier lugar donde estés puedes cargar tu tarjeta. Y de esa manera pagar tu recarga a tiempo aire y nunca quedarte sin datos y sin minutos. Pero muchas personas nos preguntan, entonces, si esta es una cuenta que reemplaza potencialmente o complementa la opción de los bancos en la sociedad, ¿cómo se cargan estas tarjetas? Entonces, lo que hicimos tanto en Argentina como en México fue trabajar muchísimo para que estas cuentas fueran completamente interoperables con el resto del sistema. Entonces, en el marco de la regulación de la ley FinTech en México, nosotros tenemos una absoluta interoperabilidad con el sistema SPEI de transferencias que te permite enviar dinero desde cualquier cuenta de cualquier banco mexicano hacia tu cuenta de Ualá en vivo, gratis y fácil. Y lo mismo desde Ualá a cualquier cuenta de cualquier institución financiera mexicana. Lo mismo ocurre en Argentina con el proyecto de CB Corta U que nos permite tener completa interoperabilidad con el sistema. Gratis, en vivo y fácil. Para que puedas cargar y usar Ualá cuando tú quieras. Pero nosotros queremos que cada vez uses más Ualá. Entonces, lo que también creamos es una habilidad para todo el mundo en México, tanto como en Argentina, para poder cargar esa tarjeta. Antes, había muchas tarjetas que la gente tenía que pagar para cargar. Y lo que nosotros logramos con Ualá es hacer el servicio completamente gratis y completamente en vivo. Entonces, cuando tú quieres digitalizar tu dinero y llevarlo hacia el universo de Ualá, puedes ir a más de 20.000 lugares en toda la Argentina, porque tenemos alianzas con la red de cobros de pago fácil, de Rappi Pago, de Cobro Express y ahora también de telerecargas. Entonces, en cualquiera de esos lugares es completamente gratis e instantáneo cargar tu Ualá. En el momento que tú le das el dinero en efectivo al cajero o a la cajera, está disponible para utilizar en tu tarjeta MasterCard o en cualquiera de los servicios disponibles en Ualá. Y esa misma experiencia es algo que queríamos llevar a México y lo logramos. Es por eso que en México lanzamos con recargas completamente gratis y completamente en vivo en más de 14.000 distintos lugares. Eso incluye unas alianzas con Walmart, con Sam's Club, con 7-Eleven, con farmacias de ahorro, con un montón de lugares distintos que están disponibles en nuestro sitio web y en nuestra app
completamente geolocalizadas para que tú puedas cargar tu tarjeta cuando quieras y donde quieras. Entonces, esto quiere decir que el ecosistema de Ualá no solamente tiene interoperabilidad con el sistema bancario, sino también con el sistema físico. Porque nosotros tenemos que lograr es convertir realmente al teléfono en tu sucursal bancaria. Y de esa manera podemos hacerlo cargando tanto del esquema físico como del sistema financiero tradicional. Y de esa manera que Ualá ayude a la competencia y ayude a crear un ecosistema de dinero digital que nos permita incluir financieramente a muchas más personas e incluir financieramente a todos los segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes y los menos bancarizados que por tantas décadas estuvieron fuera del sistema. En México, lamentablemente, más del 70% de los adultos nunca han usado un método de pago que no sea el efectivo. Y eso nos permite pensar en una gran oportunidad en el territorio mexicano. Por eso nosotros nos esforzamos en tener bien hecha la logística para enviarte tu tarjeta y tu acceso a Ualá, estés donde estés, en cualquier estado mexicano, y lo hacemos en menos de 72 horas de que termines el registro, que en sí toma solamente 5 minutos. Y en Argentina venimos construyendo muchas más cosas. O sea, esta es la vertical de pagos, la que acabo de describir. Pero también tenemos dos verticales, que son históricamente lo que han hecho los bancos desde tiempo inmemorial. Una de ellas es el producto de ahorro y otra de ellas es el producto de crédito, que están, como decía al principio de mi charla, muy relacionadas a lo que ocurre en el mundo de pagos. Entonces, con tu estrategia de pagos, nosotros podemos crear una historia crediticia para saber dónde gastas, cómo pagas tus servicios, cómo recargas tu tiempo aire y con esa información eventualmente darte un crédito mucho más barato, mucho más accesible y mucho más abierto que el resto del sistema financiero. Entonces, en Argentina nosotros ya tenemos tanto cuotas como préstamos personales completamente operativos en la plataforma y queremos que eso crezca a medida que crecemos la información que tenemos nosotros de los usuarios. Entonces usamos los datos de los gastos y los datos de los pagos de servicios, así como de las recargas tiempo aire y en Argentina también las tarjetas de transporte que también están integradas a la app de Ualá para poder informar a nuestro motor crediticio y de esa manera darle acceso mayoritario, más barato y más accesible a miles y miles de personas, cientos de miles de personas que hoy pueden acceder de esa manera a un crédito. Hace ni siquiera 2 semanas lanzamos nuestro primer programa de iPhones por Ualá, en donde nosotros podíamos ofrecer iPhones en 24 cuotas fijas, como en monthly installments, para cualquier persona en Argentina que esté sobre la plataforma. Y eso es realmente revolucionario, porque en Argentina es muy difícil encontrar gente que tenga disponible $500-$600 para comprar un iPhone. Sin embargo, con una alianza con un authorized reseller de Apple en Argentina, MaxStation, logramos crear un producto de crédito que te permite, vía Ualá, hacerse de tu teléfono iPhone en 24 cuotas fijas directamente en pesos. Y por el otro lado, también estamos creciendo el área de inversiones en Ualá. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos donde la gente tiene más dinero del que necesita ese día. Entonces, lo que proponemos desde Ualá es crear una cuenta de ahorro, un money market account, que tiene fees muchísimo, radicalmente más bajos que la competencia. ¿Para qué? Para que tu dinero haga dinero para ti y no para otros. Entonces, de esa manera, ya tenemos más de 700,000 cuentas en Ualá de ahorro. Y es gente que invierte vía Ualá, que puede ver sus ahorros crecer vía Ualá y lo hace de una manera mucho más rápida, mucho más fácil y mucho más accesible. Entonces, tenemos 3 partes del ecosistema de Ualá. Una es la parte de los pagos, donde nosotros damos una tarjeta, damos una cuenta y te permitimos hacer de tu vida y tus pagos algo que no está atado al efectivo, que no está atado a una sucursal física y ocurre 100% en tu teléfono. Y por otro lado, estamos creciendo las verticales de crédito y las verticales de ahorro para que eso te pueda dar una solución integral a todas tus finanzas personales. Y esto es solamente el comienzo. En Argentina lanzamos hace 3 años y 2 meses. Y en ese periodo ya tenemos a más del 8-9% de toda la sociedad en Ualá. Y en la demográfica de 18 a 25 años, en esos jóvenes que quieren que toda su vida sea un poco más fácil, menos física y un poco más digital, directamente en el teléfono, ya tenemos casi 20% de toda la Argentina. Lo que traemos a México es el deseo de traer esta revolución y poder lograr un sistema que sea más abierto, más inclusivo y mucho más justo, donde no dejemos afuera a millones y millones de mexicanos y mexicanas del sistema financiero. Proponemos darles a todos ellos y ellas una tarjeta para transaccionar donde quieran, para digitalizar su vida, para crear una historia crediticia que nos permita que lleguen al crédito, que lleguen a la inversión, que puedan creer en el sistema y en la democracia y en el capitalismo de una manera más inclusiva.
para no dejar a tanta gente fuera del sistema y crear entre todos una región que sea más digital, más abierta y mucho más inclusiva. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un gran placer para mí estar aquí y contarles un poco más de Walla. Y la verdad es que esto no se podría lograr sin un gran, gran equipo. Y lo que hemos tratado de construir en estos tiempos es un equipo. Tenemos más de 50 búsquedas abiertas en México. Ya tenemos un equipo en México que ha trabajado por más de 18 meses para lanzar este producto. Y se vienen incluso productos muchísimo mejores en el año que entra. Porque nuestra primera prioridad hacia el futuro es escalar el producto de México tal como lo hicimos en Argentina y consolidar nuestros éxitos en Argentina. Así que si les interesa, los invito a ver todas nuestras búsquedas en nuestro sitio web o en nuestro blog que también tenemos y en las redes sociales, porque hay Walla para muchos, muchos mexicanos y mexicanas y queremos crear con ustedes el futuro de las finanzas hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierpaolo. Muy interesante la presentación. Y aquí cerramos los keynotes de este tercer día del Thrive Latinoamérica. Los invitamos a que nos acompañen durante el día de hoy para más charlas y contenido de gran interés para todos. Muchas gracias.